Pues felicidad, porque reventamos de emoción ahí. Es lo mejor que le puede pasar a un atleta ser campeón en unas justas tan importantes. Muy emotivo ver la bandera de Guatemala en lo más alto. Hemos trabajado muy duro para este momento y gracias a Dios se logró. Pues es duro porque el nivel competitivo en el área es muy alta. Entonces es un poco nervioso porque tuve un pequeño fallo en una línea y solo esperábamos el resultado, y cuando vi eso fue la alegría más grande que uno puede tener en la vida. Sí, desde el año pasado, después de Veracruz, gracias a Dios, incrementamos el trabajo. Sabíamos que no podíamos detener. Y pues ese es el resultado de las largas horas de entreno. La medalla va para Dios en primer lugar. Segundo, para mi familia, que siempre ha estado conmigo. Y después al pueblo guatemalteco, que ha sufrido tanto. Sigue teniendo unos problemas tremendos, pero gracias a Dios yo sé que vamos a salir adelante, y eso es uno de los pasos importantes. Y yo siento que esta medalla ya es historia, tengo una mente tranquila y estoy concentrado ya para lo que son las finales de mañana. Primero Dios, vamos a seguir escribiendo historia y pues a... Después del día de mañana tenemos que seguir trabajando duro para lo que se venga. Es la primera medalla que obtiene Guatemala en estas justas, y además es de oro. Entonces no hay cómo describir lo que se siente. Él pasa a la historia como el primer gimnasta. De hecho, ahorita es el gimnasta más importante, el más grande que ha tenido Guatemala. Espero ser motivación y orgullo para la gente guatemalteca, para que reflexionen y se den cuenta que a pesar de que estamos muy mal en el país, las cosas se pueden lograr si uno sacrifica y se esfuerza por lo que uno realmente quiere.